Bueno, buenas tardes, público. Vamos a exponer el sistema endocrino. Bueno, el sistema endocrino, es un conjunto de órganos y tejidos que tienen células especializadas, que son las hormonas. Las hormonas se clasifican según la composición química que tengan estas, como las esteroideas o esteroides, que son las derivadas de lípidos. La mayor cantidad de estas viajan acopladas a transportadores plasmáticos y unos ejemplos son la testosterona y la progesterona. Las no esteroideas son derivadas de aminoácidos, actúan como un primer mensajero y los compuestos bioquímicos producidos son los segundos mensajeros. Las peptídicas son cadenas cortas de aminoácidos hidrosolubles que viajan en el torrente sanguíneo, como la antidiurética y la de hormona de crecimiento. Las aminas son aminoácidos modificados, como la adrenalina y la noradrenalina, y las glucoproteínas, como la foliculoestimulante y la luteinizante, y las proteicas, que son proteínas complejas, como la paratormónica. En este esquema se ven los órganos donde van a estar las glándulas que van a estar produciendo estas hormonas. Bueno, el primer órgano del sistema que vamos a ver es la hipófisis. Esta se encuentra dentro del cerebro, aquí la vemos, justo debajo del del diencéfalo, perdón. Tiene un origen embrionario doble, parte del piso del diencéfalo y del techo de la cavidad bucal. Está alojada en una que se llama cavidad esfenoidal. Bueno, esta tiene función reguladora, o sea, aparte de secretora, también regula otras glándulas del sistema. Y la hipófisis está rodeada de un tejido conjuntivo con fibras reticulares y se puede dividir básicamente en dos zonas que luego se subdividen cada una, pero las dos grandes es la adenohipófisis y la neurohipófisis, que vamos a ver cada una ahorita. Aquí es como toda la glándula, se ve aquí la adenohipófisis, es la parte más oscura. La parte más clara es la neurohipófisis. Bueno, empezando por la adenohipófisis, que siendo esta la hipófisis, se divide en tres partes: en la parte tubular o pars tubularis, la parte distal y la parte intermedia. Algunas literaturas encontré que la clasificaban dentro de la adenohipófisis, otras que era como la parte como que separa la adenohipófisis y la neurohipófisis, pero bueno, está dentro de esta. Y la porción distal es donde se concentra la actividad secretora de hormonas, y se van a encontrar básicamente tres tipos de células: las basófilas, acidófilas y cromófobas. Las acidófilas, que son las que se ven aquí, tienen una tensión, como dice el nombre, más. Estas secretan hormonas como la prolactina, la hormona del crecimiento, y se distribuyen principalmente, bueno, donde más se encuentran es en la porción central, en el centro de la porción distal. Aquí podemos ver aquí señaladas. Luego las células basófilas, estas secretan hormonas gonadotropinas como la FSH o la luteinizante, TSH, y estas se encuentran principalmente en la porción distal, en la periferia de la porción distal de la. Y por último son las, y tienen una tensión, como se ve, más basófilas, como viene el nombre. Y por último son las células cromófobas. Estas no tienen secreción y además la tensión es muy, muy tenue, casi no agarra color, pues. Se ven aquí, son estas de aquí, que se pueden ver, las acidófilas son claramente más claras que las basófilas, pero las cromófobas, como pueden ver, tienen muy poquita tensión. Y más en grande, células acidófilas aquí, con la tensión rosita. Las basófilas ya más morado, mucho más intenso. Y las cromófobas, como pueden ver, son mucho más
pálidas, casi. Algunas se ven hasta blanco, nada más se ve el núcleo. Pero depende de cómo agarre la atención. O por ejemplo, esta es una tensión distinta a la red, no me acuerdo qué tensión era. Pero pues, bueno, se nota también la diferencia. Las basófilas súper oscuras, las acidófilas ositas y las cromófobas con prácticamente nada de color. Igual acá. Digo, les pongo tanto para que se vea, o sea, que sí, la diferencia entre la coloración que agarra cada una. La cromófoba casi no tiene nada de color. Basófilas, basófilas. Bueno, la otra porción de la hipófisis es la neurohipófisis. Esta, como vimos en la. Es la otra parte. Esta se encarga de secretar oxitocina y la hormona antidiurética. Se subdivide en dos partes: el tallo infundibular, que es básicamente soporte, o sea, lo que sostiene toda la glándula. Y la porción nerviosa. Esta está constituida de pituicitos, que son células gliales. Pero aquí son los núcleos y basófilos. Axones mielínicos, es otro de los componentes. Y los cuerpos de Herring. Los cuerpos de Herring es básicamente una concentración de secreción nerviosa que pues, se concentra en un cúmulo. Y pues se observa muy teñido, muy oscuro. Ahorita les pongo otro para que lo vean muy claro. Pero es como la terminación de. Bueno, es una concentración de secreción. Aquí se ve dónde está la neurohipófisis. Esta es toda la hipófisis. Y esta sección más clara es la neurohipófisis. Aquí, estos son los cuerpos de Herring. Aquí y aquí señalados. Como pueden ver, tienen más tamaño y es una concentración de esta secreción que se tiñe basófila. Estos son los pituicitos. Otra vez, aquí tenemos un cuerpo de Herring. Y todos estos de aquí son los pituicitos. ¿Los qué? Pituicitos. Y bueno, por último tenemos el hipotálamo, que esto básicamente conecta el diencéfalo, o sea, la porción del diencéfalo que se conecta con la hipófisis, es esta de aquí. Aquí esto me encarga de regular la actividad hormonal de todo el organismo, es el centro de control, centro de mando, por así decirlo, y también regula funciones como la temperatura, el deseo sexual, apetito, presión arterial, pues puro proceso regulado por hormonas y liberación o inhibición de esa liberación. Y bueno, la hipófisis, vemos cómo se divide aquí la adrenohipófisis y esta parte es la neurohipófisis. Esta es la intermedia que les digo que algunos lo consideraban dentro de la adrenohipófisis, otros como una separada, pero bueno, pues es la división entre ambos lóbulos. Este sistema es la glándula tiroides, que es una glándula endocrina. Secreta hormonas que controlan principalmente el metabolismo del cuerpo. Esto está formado por dos lóbulos laterales y uno pequeño central. Que sería, estos son los laterales y este pequeño central, que es como que dividiendo los dos lóbulos. Está como abrazando la tráquea y tiene forma de como de mariposa, decía en los libros. Y está rodeada igual por una cápsula de tejido conjuntivo. La unidad fundamental de la glándula tiroides son los folículos tiroideos, que son células parenquimatosas distribuidas en folículos. Este sería un folículo. Presentan un epitelio cúbico simple y en el interior se encuentra el colon, que son hormonas tiroideas. Son dos tipos de hormonas que está secretando la glándula. Bueno, estas células son las parenquimatosas y son las que secretan las hormonas que se quedan aquí. Y bueno, dependiendo del estímulo, se liberan hacia la sangre o también se reabsorben dependiendo del estímulo.
tiroides se divide, bueno, tiene dos tipos de células que son las foliculares y las parafoliculares. Las foliculares son células epiteliales únicas, son estas, que usan el yodo de la sangre para producir la hormona tiroidea, que es lo que está aquí, es el coloide. Y las parafoliculares, que no están en contacto con el material coloide, liberan calcitocina, que controla la concentración de calcio en la sangre. Y en este esquema serían células. Digo, estas células, perdón. Son células grandes y contienen gránulos. Espera, ¿puedes tener la imagen, por favor? Sí, ahorita les pongo una de un cuerpo. Vale. Bueno, esto es. Estos son los el coloide de las células foliculares, que es el epitelio cúbico simple, y las células parafoliculares, que están fuera de los folículos. Este es el mejor. Epitelio cúbico simple, células parafoliculares con gránulos. No, pero esto no. Y otra copia. Y la glándula paratiroides, que suele ser 4, están dentro de la tiroides. Está ubicada en la vaina parcial de la superficie posterior de la glándula tiroides y tienen cápsulas de tejido conjuntivo, de ahí surgen tabiques que penetran a la glándula, que igual hacen como folículos. Y está compuesta por dos tipos de células, que son las principales y las auxílicas. Las células principales tienen forma poligonal, el núcleo central y un citoplasma muy pálido, ligeramente eosinófilo, se puede ver en algunas células, y producen la hormona paratiroidea, que esta mantiene el equilibrio adecuado de iones de calcio. Por otro lado, las células auxífilas son células más grandes que las principales, igual tienen como forma poligonal, y estas sí son eosinófilas, son muy escasas y se desconoce su función. Célula principal, como les dije, pues casi no se le ve su citoplasma, y una célula auxífila, que sí se ve bastante bien su citoplasma, y pues es mucho más grande que la célula principal. Bueno, cabe mencionar que aquí en la glándula tiroides hay muchos vasos sanguíneos, por lo mismo, porque produce hormonas que se liberan a la sangre y suelen haber muchos vasos sanguíneos. Pero de esas, de las glándulas para tiroideas, ¿sí pusieron el corte? Sí. ¿Son esas? O sea, todo es la glándula para tiroideas. O sea, ¿fue regresado? ¿Sabes esas cositas? ¿Sabes ese deporte que hicieron? ¿Se va a utilizar por allá? ¿Se va a tirar? Ajá. Sí, se va a utilizar por allá. O sea, la diferencia es que para
paratiroidea y tiroides es que se ve rosa como esto y que se ve como todo su planetas. ¿Cómo puedo diferenciar entre tiroides? Por los folículos de la tiroides. Dale clic atrás para la foto de tiroides, por favor. O sea, ahí no ves folículos en paratiroides. Ahí. Está muy clara la diferencia. Bueno, yo les voy a platicar del páncreas. El páncreas es una glándula mixta de gran tamaño en el centro de digestivo en la zona del retroperitoneo. Al ser una célula mixta presenta dos funciones que son exocrina y endocrina. La endocrina se encarga de la producción de hormonas y la exocrina del jugo gástrico que va al duodeno y otras enzimas digestivas, ¿no? Este órgano es anatómicamente hablando, estructuralmente es bastante sencillo. Se divide en lobulillos divididos por tejido conjuntivo y tiene tres grandes partes. Es la cabeza, que es la parte más gruesa y que está por atrás del intestino delgado, cuerpo, que es la zona media, y cola, que es la zona más estrecha. Bueno, esto es como muy general cómo se ven los lobulillos. Son estas secciones moradas que están muy definidas, separadas por tabiques conjuntivos, que los tabiques a su vez contienen a los conductos interlobulillares. Está raro el nombre. También en estas imágenes viene mencionado tejido adiposo blanco, aunque la verdad en la literatura no explicaba bien cuál era la función. Y bueno, como pueden ver, a ver si se alcanza a ver aquí, los islotes de Langerhans son los representantes de la zona endocrina y se ven mucho más claritos que la zona exocrina. Está raro. Esto es un acercamiento, como les mencioné, y esto es un islote de Langerhans, que está de esta zona un poquito más clara. Y ahorita les voy a explicar la parte exocrina. Este es un conducto interlobulillar. Y según tengo entendido, estos conductos se juntan, o sea, se van haciendo más grandes y se juntan en un solo conducto, que es el conducto pancreático, y este es el que va a dar al duodeno. Bueno, el páncreas endocrino. Ya les había mencionado, son los islotes de Langerhans. En este diagrama es esta zona que está entre azul y otras células un poquito más grandes. Están compuestas de células, bueno, no está compuesto de células epiteliales, está soportado por células epiteliales, por endotelio. Y producen varias hormonas, insulina, glucagón, somatostatina y polipeptidos pancreáticos. Los islotes de Langerhans tienen tres células principales, que son las alfa, beta y delta. Las alfas se encargan, como se dice ahí, de producir glucagón, y son, en la literatura las mencionan como un poquito menos numerosas. No me acuerdo el porcentaje, creo que es como 20%. Las betas se encargan de producir insulina, son las más abundantes, y las delta somatostatina. Aquí en esta imagen, que es utilizando una distinción para diferenciar los tipos de células, las verdes, que es la mayoría, son beta, las rojas son las alfa, las poquitas blancas que se alcanzan a distinguir son las delta, y lo azul es el ADN de las células. Bueno, como ya les había mencionado, es muy fácil ver los islotes porque son zonas mucho más claras. Y la verdad no puedo diferenciar bien de los tipos de células, pero como les mencionaba, mencionan que las betas son mucho más numerosas y se supone que el núcleo es un poquito más oscuro, mientras que las alfas son un poquito más claras. Cabe mencionar que los islotes de Langerhans están muy vascularizados porque tienen una función endocrina. De hecho, aquí se alcanza a ver vasos. Bueno, son ahí los vasos que pasan por ahí. Y el soma está soportado también por fibras reticulares. En esta tinción se observa cómo están las fibras reticulares, lo reforman el islote y separan incluso los vecinos que están alrededor. ¿Hasta aquí con la duda? Les voy a explicar ahora el páncreas exocrino. Es una glándula serosa pura. Se encuentran divididos los lobulillos por delgadas tabiques de tejido conjuntivo laxo, que ya les había mencionado. Y se reconocen dos estructuras principales, que es el acino como tal, que es el cuerpo este de la glándula, y los conductos que salen. Aquí hay también dos tipos de células. Las células acinares, que son, tienen un núcleo más basal, tienen muchas granulaciones de su citoplasma y se ven eosinófilas. Y las centroacinares, que son células que se invaginan hacia la luz del acino, y son un poquito más, se ven más pálido el color. Ahorita sí lo puedo enseñar. Esto es una, nada más así como para ver en general. Están los acinos. Estos tienen conductos, no me acuerdo el nombre del conducto, pero se los digo, que van a dar a conductos interlobulillares más pequeños y luego van a dar a conductos interlobulillares más grandes, ¿no? Cada una de estas bolitas es un acino y cada una de estas está asociada
a un conducto. Como les dije, pues son células con núcleo más basal, un montón de granulaciones y son bastante sinófilas. Y bueno, aquí es un corte mucho más cercano, se ve el conducto intercalar. Estas son células centrocinosas y estas pues conectan a todas las células, también tipos sanguíneos, muchas granulaciones. Bueno, las glándulas adrenales también se les llaman suprarrenales. Es una glándula pequeña y produce hormonas esteroideas, epinefrina y norepinefrina. Hay dos. Bueno, ayudan a controlar los latidos del corazón, la presión arterial y otras funciones importantes en el organismo. Hay dos glándulas suprarrenales que están arriba, una arriba de cada riñón y son muy vascularizadas. Así es como se ve, como si la cortaran a la mitad, un corte transversal, va a tener una corteza y una médula. Hay literatura que dice que lo toman a la médula como si fuera un órgano diferente, pero está dentro del mismo. Bueno, la anatomía. Se va a componer, aquí se ve como el corte de que les puse en la diapositiva anterior. A la zona que está alrededor de la médula se llama córtex, y este córtex está dividido en tres zonas: en la zona glomerulosa, fasciculata y reticulares. Después ya viene la médula. La médula ya no es parte del córtex o de la corteza. Y ya hasta arriba está una cápsula de tejido conjuntivo. Bueno, aquí está como las características. La corteza son células epiteliales que producen hormonas. La cápsula, que es esta parte de acá arriba, es tejido conjuntivo denso. Va a rodear a cada glándula y va a proyectar septos de tejido conjuntivo laxo hacia la corteza, o sea, hacia acá abajo. Dentro de esta corteza, en la zona glomerulosa, van a producir mineralocorticoides, que son células secretoras. Va a ocupar el 15% de toda la corteza. Regula el balance de fluidos y electrolitos del cuerpo. La zona fasciculata, como podemos ver, son cordones paralelos de células secretoras separados por vasos sanguíneos. Esta ocupa el 65% y esta va a producir glucocorticoides. Aquí, en esta zona, va a haber unas células que se llaman espongiocitos, que regulan el metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas. Y la zona reticulada va a producir andrógenos y estrógenos. Aquí, perdón. Son células muy pequeñas, muy juntas y están organizadas como de forma irregular y ocupa el 7%. Después viene la médula, que son células especializadas en la producción de hormonas como las catecolaminas, en específico la noradrenalina y la adrenalina. Aquí les quise poner otra imagen para que vieran como la capsulita, que es el color beige. Después la corteza, que están aquí adentro, están estas tres capas, la morulosa, fasciculata y reticulada. Y aquí está la médula, que es esta. ¿Ok? Una por dos. Bueno, la zona glomerulosa está formada de epitelio cilíndrico simple, está formada como en cordones. En colones, son acidófilas, tienen núcleos muy pequeños y oscuros. Entre estos glomérulos va a haber capilares sanguíneos. Este es un acercamiento.
Aquí podemos ver la cápsula que es tejido conjuntivo. Bueno, aquí hay otra imagen, aquí está la cápsula, aquí está la zona glomerulosa o glomerular, y si se fijan están en cordones, y son como círculos. Se llama, como aquí dice, glomerular porque se agrupa, ¿no?, en cúmulos redondos. Así es como la van a diferenciar de la fascícula. ¿Son los cordones? Ajá, casi circular. Aquí hay otra imagen, la cápsula y son los cordones. La fasciculata es capa gruesa, es de forma irregular, son cordones largos, como podemos ver aquí. Son cordones largos. Estos cordones van a estar separados por vasos sanguíneos que van a estar pues, dispuestos perpendicularmente como estas capas y van a estar en la superficie del órgano. Aquí es donde se encuentran los esponjiocitos, que son las células que solo se van a encontrar en esta zona, en la fasciculata. Son cúbicas o poliédricas, son grandes y las vamos a diferenciar porque van a tener pequeñas vacuolas blancas, que son lípidos. Y el citoplasma es acidófilo y aquí van a tener más lípidos que en la zona glomerular. En la zona glomerular no se distinguen tanto, pero aquí sí van a ser mucho más evidentes y aparte por cómo están distribuidas los cordones. Bueno, aquí les puse dos para que vieran la diferencia. Esta es la fasciculata y ahorita les voy a explicar la reticulata. Bueno, la zona reticulosa son células dispuestas en cordones irregulares que van a formar una red. Son más pequeñas que las otras dos capas y tienen gránulos que se van a ver muy, muy pigmentados y numerosos. Las células son de forma irregular y los núcleos son pictónicos y el citoplasma va a ser basófilo y va a haber presencia de capilares fenestrados. ¿Puedo cambiar? Bueno, aquí es un corte, como les decía, aquí está la cápsula, tejido conjuntivo lácteo, la capa glomerular, si se fijan, están como casi círculos. Aquí la fasciculata la vamos a identificar porque están como su arreglo es a lo largo. Y la reticular se ven, son células más pequeñas y más juntas, que forman una red. Aquí hay otra, la zona glomerular, aquí arriba está el tejido de la cápsula, la fasciculata y la reticulosa. Y la médula, bueno, aquí le quise poner esta imagen para que vieran la diferencia, ¿no? De cuándo empieza la médula, dónde termina la reticular.
En la médula van a ser células grandes, van a inervar, van a estar inervadas en fibras simpáticas y tienen un núcleo prominente. Aquí en la médula, su característica es que presenta células que se llaman cromafines y estas células son las que producen las catecolaminas. Son grandes, dispuestas en grupos o cordones también. Son basófilas con gránulos y estos gránulos son los que contienen las catecolaminas, ya sea adrenalina o noradrenalina, y va a haber una abundante red de vasos sanguíneos. ¿Puedo cambiar? Sí. Este es un corte de médula. Como vemos, es una red. Están como distribuidos irregularmente. Y esta es una célula de cromatina. Si pueden ver los gránulos, sí, los catecolaminas bastante pigmentados. Si ven los gránulos. Bueno, esta es otra imagen: la cápsula, la zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticulada y la médula. Muchos vasos sanguíneos. Aquí hay otra, glomerulosa. Esta es la corteza médula. Y bueno, hasta ahorita hay unas dos. La glándula pineal está súper chiquitita. Mide de 5 a 8 milímetros. Y de 3 a 5 milímetros de diámetro, pesa entre 100 y 150 gramos, se activa y produce melatonina cuando no hay luz. Esta afecta la modulación de los patrones del sueño y los ciclos circadianos. Está en el techo del diencéfalo, entre los tubérculos cuadrigemales, craneales, en la fosa pineal, donde está la fosa y allá adentro está la glándula. Tiene forma de fruto de pino. No sé si lo han visto y por eso se llama glándula pineal. Bueno, su organización histológica. En la glándula pineal va a haber dos tipos de células: los pinealocitos, los astrocitos. Primero está la cápsula, ¿no? Esta cápsula deriva de la pía madre compuesta por delgado tejido conectivo, es lo que lo va a rodear a la glándula. Después, dentro de la glándula, vamos a encontrar pinealocitos que están en el citoplasma. ¿Qué son estos? Se fijan, son más claritos que los astrocitos. Son basófilos, tienen núcleo grande, de perfil irregular, o sea, van a estar núcleo irregular, y lobulados. Su núcleo es muy evidente y también se va a poder observar el nucleolo en los pinealocitos. Las células que más vamos a ver dentro de la glándula pineal van a ser pinealocitos. Y estas son las que producen melatonina y algunos péptidos que todavía no se sabe con exactitud cuál es su función. Bueno, los astrocitos se van a encontrar entre los pinealocitos, sus núcleos son alargados y se van a ver más intensamente teñidos. Y estos astrocitos son los que tienen las prolongaciones y una gran cantidad de filamentos intermedios. Vamos también a encontrar células de la neuroglía, como aquí se ven, con núcleos mucho más pequeños y densos. Y dentro de la glándula pineal vamos a encontrar areolas cerebrales, que como ya nos había dicho el profesor, son prolongaciones de las neuronas. Aquí adentro vamos a encontrar cuerpos extracelulares que van a estar formados de fosfato y carbonato de calcio en los espacios intercelulares. Bueno, te voy a poner el pego. En eso sí.
Ahí sí está. Bueno, esto es la glándula pineal. Esto es lo que el cuerpo de fosfato de calcio. Fosfatos y carbonato de calcio. Es la corpora. Ajá, ahí. Y este es un vaso. Vale, aquí la cápsula, estos los vamos a ver como los depósitos de calcio más tenidos, están entre la arenilla celular. O sea, la arenilla celular es una bolita o es todo lo que no es todo. Son todo el depósito de calcio. La rosita. Aquí hay una cerca. Y aquí está como todos los pinealocitos de la glándula. Aquí se ven más de cerca, otros depósitos.